espacio. Chicos, estamos en San Ciprián, estamos justo en medio de las naves. San Ciprián está ubicado a una cuadra de lo que es Metro Candelaria. Ya tenemos muchos videos grabados de San Ciprián y el día de hoy nos vamos por pura belleza, chicos. La verdad que sí. ¿Dónde es que estoy? En la nave naranja. De hecho, estoy en la contra de la nave morada, donde está la Virgencita, nave naranja. Conocemos muy bien, o yo me muevo mucho en este pasillo, porque aquí vamos a encontrar a la señora Margarita de las Cajas, porque vamos a encontrar a Bruno también. Y vámonos con Rubens. Rubén es uno de nuestros proveedores actuales. La verdad es que solamente tenemos un video con ella y nos ha ido bastante, bastante bien con ella. Entonces vamos a grabarlo y vamos a sacar todas las actualizaciones, chicos, de lo nuevo. A Rubén lo vas a encontrar justo al lado de la señora Margarita. Y ella maneja todas estas bellezas. Con permiso. Gracias. Vean, chicos, vean. Vean, vean. Están súper bonitas. Pues vamos a ver quién nos recibe y qué es lo que vamos a encontrar con ellos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Claudia. Señora Clau, ¿me puede decir dónde es que estamos ubicados, horarios, direcciones y números telefónicos para que ellos se comuniquen con ustedes? Estamos ubicados en la nave naranja. El local es el 254. Los teléfonos son el 55 81 02 30 55. Ok, ¿alguna página de Facebook? ¿Algo donde podamos ver su mercancía? Porque ah, no me sí, ¿sí? Ah, para dejarlo en cajita de información. Me lo manda hoy, sí, y lo ponemos el día perfecto, de mañana. Sí, ¿envíos? Sí, envíos foráneos. Estamos con algunas paqueterías. Principalmente en FedEx. Principalmente en FedEx. También lo hacemos vía transporte. Algunos transportes que la gente pues tenga, ya como que muy ubicados, como Castores. Digamos que se adapta a lo que el cliente nos solicite. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna compra mínima para envío? Sí, 2,000 pesos. 2,000 pesos. Sí. En la página de Facebook voy a poder ver todo esto, ¿verdad? Sí, a detalle. Claro. Chicos, nosotros vamos a hacer un escáner rápido, porque ahorita ya la señora Clau tiene mucha gente. Era importante sacarlo, una, por los corazoncitos, y dos, por los huevitos para el Día del Niño. Entonces, empezamos, señora claro, Clau. Claro, ¿qué vamos sí a encontrar con ustedes? Mira, ahorita tenemos estos corazones, para los dulceros, ya sea para lo del Día del Niño, para el Día de la Mamá, para el Día del Maestro. Los corazones te salen a 40 pesos cada uno, okay. De mayoreo a 35, la caja trae 100. ¿Cuál es su mayoreo? 100 piezas. 100. Por caja, ah, eso, por caja, ajá, esa, se les bajan 5 pesos. Ah, qué excelente. Este es el vaso, ¿no? Sí, el vaso de las famosas licuachelas. Ahí el papá, ¿en cuánto? En 50 pesos, de mayoreo esto están en 45. Okay. Estas son cajitas son como guacalitos, tipo guacalitos, ajá, para maquetas y todo eso. Uh-huh. Estas están a 15 pesos cada uno, okay. De mayoreo a 13. 13. Estamos ahorita promocionando el lápiz cilindro. Cilindro, está a 15 pesos, de mayoreo a 14. Las corcholatas que vienen siendo unos botaneros, dulceros, sanducheros. Estas las acabamos de sacar en canal. Sí. Muy lindos. Estos están en 25 pesos. 25 okay pesos. Y viene así el set. Vienen así los colores. Ok. Por acá tenemos los huevitos. Esta. Estas. Ah, mira, estas son unas coladeritas. Estas también así como para tipo maqueta. 5 pesos las coladeritas. El huevito. Huevito. El huevito está a 13 pesos. ¿Cualquiera de los dos? Sí, cualquiera de los dos. Permítanme. Sí. Permítanme. Del mini, ¿verdad? Sí, del mini. Ok. Es que... Yes. Ok, en lo que la señora Clau está despachando, nosotros vamos a ver estas bellezas. Chicos, a veces los videos no se pueden hacer tan personalizados precisamente porque ellos tienen mucha gente y están solitos, pero... Ya tenemos los números telefónicos y en la cajita de información, vean, estos son para los dientecitos, ¿no? Son ratoncitos. En la cajita de información vamos a estar posteando sus números telefónicos y dónde te puedas tú comunicar con ellos. Esta vez nos va a tocar hacer el video pues casi solitos. Entonces voy a tratar de sacar, pues vean, estos son anillos y de Torre Eiffel. Vamos a tratar de sacar un poco de todo. De todas maneras, acuérdense que la herramienta más grande que ustedes tienen son los números telefónicos para que ustedes se puedan comunicar ya directamente con Rubens. Ellos son Juguetería Rubens y están ubicados en San Ciprián. Todo esto lo utilizan mucho para maquetas o para las maquinitas estas de huevitos. Vean, 55 pesos. ¿Estos qué son? Ah, son los signos zodiacales. 30 pesos, las corcholatas para lo didáctico, 25 pesos.
Hay cosas que no voy a ver de precio. Vean estos. Estos están súper bien. Y estas botellitas también. Ay, la señora clavo arreglando y yo, 80 pesos. Y o sea, voy a tratar de dejar todo como está. Hasta ahí, ok. La pirinola, 70 pesos la grande. 60 pesos la chica. El silbato este de 55. De este lado tenemos como para baby shower, vean. Los chupones en 30. De hecho, este local lo conocimos gracias a la tocaya, porque aquí es donde compró ya sus, sus chuponcitos, que no sé si tenga la señora Clau. Vean. 100 pesos. Estas son como para pulseras. Estas son zapatillas, vean las calaquitas, 55 pesos, 40 pesos. Estos son aviones, anillos, vean, estas son otras calaquitas, pistolas, 35. Vean, estos son los chuponcitos, pero los otros eran más, eran cristal. 30, 100, 35, yo ya me dediqué a ver todo esto. Todo esto son los precios, ¿verdad, señora sí, Clau? Sí, son esos los precios. ¿Para qué ocupan este tipo de mercancía? La mayoría es para maqueta. Hay algunos personajes que los utilizan como para bolsitas de sorpresa, en las rifas. Esto para baby shower, algún adornito, para meterlos en algunas mamilitas. Todas estas son miniaturas. Todo es miniatura. Miren. Unas pirinolas. 55 pesos. Ajá, aproximadamente. 100. Ah, era lo que le iba a preguntar. ¿Cuántos vienen? La gran mayoría trae 100. 100. Estos, vean. Estos ya son artesanales. Sí, de verdad que sí. Estos están en 30 pesos con 100 piezas. Hay mucha gente que adorna muchas cosas para el 15 de septiembre, para el Día de Muertos. Esto lo hacen mucho en aretes y pulseras. En aretes, pulseritas y todo eso es para adornar. Bolsitas. Lo utilizan para eso. Estos. Pulseritas, estas son pulseritas, el paquetito trae 100, así, uh-huh. Y te sale en 15 pesos, hay de colores y negras. Okay. Las de agüita traen 50 piezas a 35 pesos. Uy, esas no las vendíamos cuando éramos niñas. Sí, de verdad que sí. Las resorteras hay desde la más chiquita de 25 pesos hasta la grande de 150. Todas vienen por docena. 150 la docena. Ajá. Los aritos aros también, ¿no? Esos aros son de botella, como para jueguitos de kermés. De feria. De feria. A 40 la docena, del tamaño que gusten. Ok, esta, señora. Ah, no. Estos son paquetes piñateros. Esos paquetes piñateros están a 75 pesos por bulto, a 70. El bulto trae 10. Nos quedamos con ganas de grabar Sonora, que no quedamos en nada. Sí, de verdad. Estos. Esos son dados didácticos y también tengo pirinolas. La docena está en 40. Yo vi estas, son jumbo. Ah, estos son huevitos, el huevito Disney. Ah, mira. Es este es el huevito Disney. Viene la coronita de base, como para centro de mesa, lucero, regalo. ¿En cuánto están? A 50 pesos cada huevito. Cada huevito. Los mismos colores que tenemos en paletas. En paleta. Esta es la grande, ¿no? Este es el. Ajá, es la paleta mediana. Mediana. La mediana. ¿En cuánto está la paleta? La paleta está en 30 pesos por pieza a 26 pesos por caja. La caja trae 100. Es una belleza esa color, sí, pastel. Colores pastel como azul, verde, amarillo, rosa, blanco, negro, naranja. Esta sí sería de sorpresita, ya nada más la adornan y ya quedó. Exacto. ¿Y la chiclera? La chiclera está en 40. No, aquí los colores están increíbles. Vean las trompetitas. Esas grandes están en 4 pesos. Estas. Estas en 2 pesos, 4, 6 y 8. A usted, señor, que le vaya bien. Y a 8 pesos la más grandecita. Por pieza. Por pieza. ¿Los huevitos? El huevito está en 30 pesos y trae 25 piezas. 25 pesos. Y de este lado siguen las miniaturas. Sí. En mucha miniatura para la cancha de fútbol. Este es nuevo, este lo estaba viendo, sí, de pony. Este es nuevo. Este es de My Little Pony. Este trae colita, trae mechón. Aguanta, aguanta. Pues aquí. Y Brunito. Este es Pokémon, ¿no? Pokémon.
Y estas sí. Son canchitas de para fútbol, de mira. De fútbol, sí. También hay de básquet, de fútbol, de voleibol. A 20 pesos la maquetita de mira, estas ya traen sus canchas. ¡Tú, mano! Este es un mini soldadito. Mini. Trae 100 piezas a 25 pesos. ¿$25? Sí, mi amor. Estas son las naricitas de payaso, ¿no? 65. A ver, voy a grabar acá, ¿va? Déjame paso yo acá tantito. 65, 50. ¿Esto qué es? Son mamilitas. Como de casimerito. Mira, son las mamilitas de casimerito. Aquí traen unos figuritas de bebés. Sí. Oye, es que esto se puede vender para todo, ¿no? Esto. Son bichitos de vinil. Estos están a 60 la docena. Adelante, yo sigo aquí. Este está en 20 cada uno. ¿Cuántos son? Dile que sí me los deje, que al ratito pasen, por favor. ¿Este? Estos están en 20. Ajá, estos son ratoncitos. Y estos arañas. También me interesan mucho. Sí. Como para chocolatitos, alajeritos. ¿Este en cuánto está? 6 pesos el corazón, 6 pesos el osito, 6 pesos la flor. Mira, aquí cabe un chocolate. Todo esto se puede enviar, esto está excelente para sí, el Día de la Mamá. Para el Día de las Mamás, de hecho. Y de para el 14 de febrero, la también verdad es que está excelente. Me para falta todo. Una medida de una manzanita, que es esta. Por el momento sí se agotó, pero la van a volver a traer. Esta manzana está en 8 pesos. 8 pesos. Mira, está muy linda la manzanita. Está súper bonita. Muy bonita. Usted, no se estrese, señora Clau. Yo sigo aquí. Me gusta a mí mucho estar viendo. Sí, adelante. Estos son dispensadores de gel. Dispensadores de gel, 120, la docena. La 10 pesos. Tatuajes. Sí, son tatuajes con chicle. Estas son tacitas con platos. Tengo de diferentes tamaños y precios. Todas las tacitas con platos también vienen con 100 piezas, ¿eh? Con 100 piezas. Mira, como esta. Esta podríamos ponerla aquí para que comparen más o menos el tamaño. Tengo este tamaño también. 35 años, es una belleza. Y tengo otro tamaño más pequeñito. 60, 80. Este es Pau Patrol, ¿no? No. ¿O qué es este? Tokios. Sería como los Yelocos. Ajá. Esta es la más chiquita. De 25, de 30, 35 y 40. Ya no es una. Tengo esta sortudita de 35. Esto es a lo que le llaman maqueta, ¿no? Sí, a todo lo pequeño. ¿Todo esto es nacional? Sí, todo eso es nacional. Estos son anillos. Estos traen 100 piezas. A 100 pesos, a pesito. De eso, ay. Sí, así. Cuidado. Estos son huevitos, 200. Estos son de los que se balancean solitos, ¿no? Sí, como las capsulitas de balincito que antes existían, pero ahora vienen en forma de huevito. Vean este, chicos. Esos son tazos. Jumbo. Sí, jumbo. De a peso. De a peso. Mamilas de 65. Tengo de varios tamaños también. También con todo esto que usted vende se pueden hacer las rifas, las tiras. Exacto. Todo, también, ¿verdad? También lo ocupan para eso. Porque aquí está la matatena. Sí. 130. Este es diferente a esa. Esa tiene colores como más neones, ¿no? Como tipo neón. Estos son un poquito más neutros. Estos están en 100 con un millar. Este en 130 con un millar. Bien, chicos, ya depende de la aspirinola. 80 pesos, los accesorios esos para las niñas. Con 50 piezas. Para las bebés, pirinola. Estos son anillos, chupones. Ajá, son chupones. Estos chuponcitos también traen 100 y tengo de varios tamaños. Bien, estas son las cápsulas que se ponen en todas esas sí, maquinitas, las maquinitas, ¿no? Sí. 100 pesos, las verduritas, ¿verdad? 100 pesos, aviones, carritos. ¿Esto es nuevo? Audífonos. 250. Trae 50 piezas a 5 pesos. También son prácticamente de oportunidades. De repente, si llegan saldos, y aprovechamos. Soy mucho de traer saldo. Ajá.
¿Cada cuándo le llega mercancía nueva? No es así como que una fecha exacta, pero por lo regular al mes me llegan a traer hasta 4 o 5 veces saldo. Muy bueno, ya tengo bastante clientecito como para saldo. Sí, a esa no la sabíamos en el video pasado. Me contactan y luego me dicen que ha llegado de saldo y yo les ofrezco algunas cosas que vienen muy económicas. Ajá. Y no siempre lo mismo, así que por ejemplo, si se agota esta, pues yo ahorita ya no tengo. Ajá. ¿No? Entonces, pero llegan este tipo de oportunidades a muy buenos precios. Sí, bastante. Este está muy bien. Vean, estos son de Faina San Freddy. Sí. 250, 70. La vez pasada que venimos, creo que iba a ser lo de la Candelaria, ¿no? Creo que estaban todos los muñequitos. Sí, ya recuerdo. 80 el reguilete. Sí, reguilete. Dinosaurio 150. Esta es la Tacataca. Sí. Trae 50 piezas, en 150 les queda 3 pesos. Among Us, de 100 piezas, les sale a 200 y pues salen a 2 pesos. 2 pesos. Son de vinil. Arco y flecha. Arco con flechas, mira, ahora relojes. Me trajeron esto. Estos son armables, ¿no? Sí. Son como tipo Lego. Así es. Este es de un tanque. Allí, y este es de helicóptero. Por el momento tengo nada más estos dos modelos. Les digo que así de repente traen saldos y puede ser hasta de barcos o aviones. Ahora me trajeron el helicóptero Sigir. ¿Y este en cuánto nos queda? 150 el paquete con 50 piezas, les queda 3 pesos. Está bastante bien. Por eso les digo que con todo lo que la señora Clau vende, armas muchísimas cosas. Desde las maquetas para las papelerías. Sí, claro. Desde las tiras para los que venden afuera de las iglesias, los que venden en feria, los de las máquinas dispensadoras. Sí. O sea, básicamente es todo. Es todo. Arbolitos de varios tipos, desde los más económicos, por ejemplo, este trae 100 piezas. Ajá. Este es de cactus, tengo de árboles, palmeras. De pinos, palmeras. Este es de Dragon Ball. Estos son pinos y árboles. Este es cactus y también tengo palmeras. Diferentes tipos de palmeritas. Mira, y árboles frondosos. Para todo. Para toda la maqueta. Esta la meten mucho con animalitos de granjas, el bosque. Todo eso, bosque, ¿sí? Absolutamente todo lo que acabamos de sacar se puede enviar, ¿verdad? Claro. Sí, hacemos envíos. Segunda. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer envíos? ¡Ay, esas también son nuevas! Son las hueveras. Así es. ¿Esas en cuánto están? Tengo desde la más pequeñita, está en 8 pesos. La que le sigue está a 10, a 12, a 16 y a 18. La más grande sigue. ¿Los envíos aproximadamente cuánto tardan? Mira, por lo regular, es que varía por las paqueterías, pero por ejemplo, vamos a suponer que hoy se envía. Ajá. Y estamos tardando entre 4 a 5 días. 5 días hábiles. Sí. No es mucho. He enviado paquetes que se van el día de hoy y mañana les llega. Entonces, no sé si varía también en la distancia o la paquetería misma, ¿no? Sí, también, pero usted... Pero yo les doy un lapso de entre 4 y 5 días. Entre 4 y 5 días. Y para que yo levante pedido con usted, ¿en cuánto tiempo me estaría enviando? Mire, por ejemplo, ahora me hace ¿el pago? El pago, ya con todo, y ya nada más lo enviamos el día de mañana. Siempre cuando pidan es un día antes. Un día antes se hace el pedido, se hace la transferencia o depósito y al siguiente día ya tienen su paquete en la paquetería o en el transporte o a donde gusten. Porque muchas veces me llegan aquí a pedir a Peña y Peña en los autobuses que llegan. Entonces también ahí llevamos los pedidos. Okay. Eso está bastante bien. Sí. Ahora chicos, también hay que tener mucho en cuenta que Rubens es un proveedor confiable, es un bastante buen proveedor y también llegan a estar saturados. Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Sí, porque hay veces que no podemos contestarles a todas las personas en el mismo día, pero sí le damos seguimiento a todos. A todo. Sí, con mucho gusto, claro que sí. Sí, chicos, aparte es un buen proveedor, entonces obviamente los buenos proveedores siempre van a estar saturados. Lo importante aquí es que no te desesperes y realmente, créeme que realmente va a valer mucho la pena. ¿Qué otra cosa?
Vamos a ver. Sí, si quieres podemos entrar acá. Ven, mira, chicos, tenemos cosas más de allá de también? Maqueta. También, eso también. Bien, es para, ay, lo del día del límite. Me voy preparando para andar humeando por acá. Qué bueno. De este lado, estas son casitas como para maqueta también. Estas son grandes, tienen fábricas, casas, cabañas, negocios. Este paquete trae 10 piezas a 70 pesos. Estas casitas chiquitas pueden ser armadas o desarmadas en tira. Trae 10 piezas. 12 piezas y esta está en 50 pesos. Es una belleza. Sí. Y vean, chicos, para los foráneos, para que... Claro, vayan en perfecto estado. Exactamente. Y no se maltraten. Vean. Estas, por ejemplo, están a 65, traen 10. También son negocios o casitas, cabañas. Sí. Uy, y esto, por ejemplo, he visto que lo venden con un perrito fuera. Y te venden el perrito y la casita. Sí, no, y lo compras re bien, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bien, 60 pesos. De este lado tenemos las mamilitas con hidrogel. ¿Esto qué es? Estas son pelotitas para futbolito. Están en 120 pesos con 100. Ajá. O 120 pesos con 50, la grande. También hay de colores. Ajá. Solamente que ahorita aquí en el momento no tengo de color, pero siempre tengo. Vendrían pues siendo estos colores. Dependiendo del tamaño. Sí. Ok, esto es para los trompos. Estos son para los trompos, sí. Y los yoyos que tengo allá de madera. Vean, chicos, aquí ya vienen así. Ah, sí, mire, también ahí de maquetita de voleibol. La cuerda. Ajá. Está la tira a 25 pesos y trae una docena. Ahora vámonos con lo que nos gusta y por lo que se caracteriza o realmente por lo que etiquetamos a Rubens. Sí, la cápsula para maquinita. Toda la cápsula. Esta viene siendo una cápsula de una pulgada. Ajá. Está 35 el ciento. Ok. ¿En ya sea color o...? Bueno, estos precios están sujetos a cambio. De repente ya nos llegan a subir, pero siempre trato de avisarles con tiempo a mis clientes del incremento. Hoy está ahorita bastante bien, chicos. Estamos todavía en este precio, a 35 el ciento. Luego sigue la de pulgada y media, que está a 45. Ok. Y la de 2 pulgadas, que está ya. Dios, Dios. A ver si no me azoto acá. Esta. Ajá. Esta es la de 2 pulgadas, está a 75 el 100. 75. ¿Toda esta es de 2 pulgadas? Sí. También contamos con huevito armable. ¿Es este? Es ese. Chicos, voy a pasar. Ese huevito puede ser así blanco o de color. Bien. A 80 pesos el 100. El 100. Y por millar les queden lo mismo. Ah, ok. Ajá, por millar les queda igual. Este es donde ponen un pollito y lo abren y sale. También. No, también, yo también a todo lo encuentro. Pueden poner ¿cómo se llama? Juguetito o dulces. No dulce. Sé, dependiendo de la maquinita. Exactamente, todas estas son para las maquinitas. De este lado vamos a encontrar yoyos. Yoyos por docena, a 70 la docena. Y tengo de personajes. Yes. O de equipos de fútbol. Vean también, este es un juego muy bonito. De madera. Sí. De este lado que vamos a encontrar un poquito de lo de afuera. Sí, exactamente. Que son todas maquetitas. Las chicos, la verdad es que a la señora Klaus sí le van a tener que preguntar, porque básicamente todo lo que está allá no es ni la mitad. No. De lo que usted tiene, ¿no? Me falta mucho. Por lo regular la maqueta la tengo aquí adentro. Afortunadamente la gente ya sabe que vendo maqueta, entonces me hace pedido sabiendo que sí los tengo. Por el momento no hemos podido terminar de hacer catálogos porque es demasiada la mercancía, y muchas veces no tenemos ya ni el tiempo, pero con el video me pueden hacer capturas de pantalla. No, y se dan una idea. Claro. Y se dan una idea de lo que ella maneja. Toda la información que gusten. ¿Esta, por ejemplo, en cuánto está? Esa está en 130 pesos con 100. Para las maquinitas también. ¿Y estas? Sirve. Estas son pulseritas para tejer. Sí. El rollito está en 80 pesos y trae 10 docenas. 10 docenas. Vean, chicos, aquí hay arañas de granja, ardillas, marinos. Sí. Estos son estos son muebles. Muebles. Hay muebles, dinosaurios, las naricitas de payaso. A 50 pesos. ¿Usted no maneja las naricitas de payaso con luz? No. De esas no. Okay, camellos, estos son de estados, ¿no? Sí, esos son, son como campesinos. Ajá. El ciento de ese le salen 150. 150. 100 pesos estas bellezas. Estas son las grandotas. ¿Y los billetes? Ay, ya fue. Oye, está haciendo un esfuerzo sobrehumano la señora Clau.
Señora Clau, ¿y sí, los billetes? Ah, todos los billetitos de cualquier tamaño, ya sean dólar, chicos, dólar grande, billete nacional chico o grande, a 6 pesos el paquete. Un paquete. Cabe mucho mencionar, chicos, a la señora Claudia la tenemos grabada, sí, y usted maneja todo lo de los muñequitos para las roscas. Ah, sí, también hay el muñequito de rosca. Ahorita le iba a enseñar uno, pero... Por ejemplo, todas las palomitas, todo ahora, para el nacimiento. Sí, todo para el nacimiento, ya que sea la temporada, prácticamente aquí se vuelve todo el negocio blanco. Sí, ¿verdad? De borreguitos, de... Y también para el 2 de febrero. También todo también, para el 2 de sí, febrero. Este proveedor se mueve a temporada, chicos. Y con lo que vas a, con todo lo que se va necesitando. Vean. Cepillitos para Barbies. Utensilios. Los arbolitos, dinosaurios. Aquí hay flamingos. Muebles, ratitas. Sí. Ratitas. ¿Sí? Vean, chicos, hay de todo. Ven. Ah, aquí estás. ¿En cuánto están? Estas en 30 pesos. Mira. Sí. En 30 pesos. ¿Y también tiene mucho de Barbie? También algunas cosas de Barbie hay. Me falta mucho de Barbie. Apenas estoy como que metiendo más accesorios y lo que me va pidiendo la gente. Me falta mucho, lo sé, pero digamos que lo básico sí lo tengo. ¿Le voy a robar una de estas? Sí, adelante. Mira, también tengo acá. Le voy a robar. Ah, mira, este es didáctico. Sí, este botón es el que didáctico. Estaba viendo. ¿Este en cuánto está? Este de 25 pesos. Este les ayuda mucho lindos a los niños a insertar y a nudo. También la pirinola, vean. Esta es la pirinola. Y de este lado, ay, este es el Disney, ¿verdad? Este es el huevo jumbo. Este está enorme. Permítame. Sí. Ah, vean, acá está el otro. Los muertos y el lápiz 50. ¿Eh? Mira, es que adentro de ser las paletas son así. Así no importa, señora, perdón. Perdón, perdón. ¿Estos también? Mira, 100 pesos. De construcción. Ah, estamos viendo. ¿Ya se le terminaron los de Navidad? No, voy a empezar a traer. Lo que pasa es que no sé por qué me están pidiendo ahorita borregos y cosas de Navidad. Pero sí tengo. Usted los tenía, todavía no los traía armados y ya no. Ya no pudieron regresar. No, de esto todavía es de lo de sí, de Navidad. ¿Este en cuánto está? Este está en 40 pesos la pieza o por charola está a 35. La charola trae 12 piezas. 12 piezas. A 420 le queda la charola. ¿Y el jumbo? El jumbo está en 50 pesos, este con asco. ¿Estas también se venden? Ah, sí, claro. Los de 15 pesos. Los conos. Ah, no, ya, señora Claudia, no, yo me quedo aquí. Voy a dejar el pedido. ¿Ya? ¿De conejos? Moscas. Moscas. Este es como Halloween. Este es de bichos. Vean las sacapuntas. Sacapuntas. Vean, ahí, acá tenemos las de... ¿esto qué es? ¿Qué es esto? 150, ¿qué será esto? Que es como el de atrapadedos, ¿no? No sé, ahorita voy a preguntar. Vean, acá hay carritos, globos. El globo está en 10 pesos. Vean las sillitas. Las sillitas. Aquí están todos los jueguitos de té. Ven, estas son ollitas. Estas son ollitas. No sé, yo tengo duda de esto. ¿Esto qué será? Se ve raro. Aquí está lo de la matatena, los cactus. Vean estos. Estas son bolsitas más chiquitas. Esta no sé en cuánto esté. ¿Esta en cuánto está? A 20 pesos. 20 pesos. Este que, es que esta es la cancha de básquetbol. Esta es la cancha de básquetbol. 150, 40, bien. 70 pesos la mamila. 70 la mamila. Vean estas chiquitas. Ay, hijo. Me acordé de mi gordito. ¿Esto en cuánto está? A 65 la. Señora Clau, ¿esto sí qué es? Ah, eso es un dragoncito.
que tiene, bueno, tiene la cabeza de dragón, el cuerpo es como de víbora, y al final trae un silbato. Trae 50 piezas, está en 150 la bolsa. Les queda 3 pesos, es muy económico, está muy bonito el silbato. ¿Este es un silbatito? Sí, a mí también, yo quiero ver un puerquito. ¿Es en cuánto está? A 75 el puerquito. De alcancía. También es plástico, ¿verdad? Es vinil. Sí, es de plástico vinil. Es suavecito también. Acá la señora. Chico. Esta es una belleza. No inventes. Vean el puerquito. Está súper hermoso. ¿Es suave? Sí, suave. No es duro, duro. Qué bonito, este es en color rosa y este es en color azul. Este es lo nuevo, ¿verdad? Sí, eso es lo nuevo. Ya se me habían terminado de hecho, pero ahora llegaron otra vez. Están súper bonitos estos marranitos. Esta es bolsa también, ¿no? Una canacita un poquito más grande que esta. Mira, está más grande que esta. Ok. Tiene mucha gente ya la señora Clau. Yo sigo aquí. Ah, estos son ninjas. Ajá. Trae 100 ninjas cromados. Están a 40 pesos. 40 pesos. Aviancito de 20 pesos. 20 pesos. Esto es lo que más nos interesa ahorita, todo lo del día del niño. Todo lo del día del niño. ¿Y este? Pelotitas. La decorada con 50 piezas a 65 pesos. Mañana voy a traer la lisa, está a 60 pesos. Con 50. Mañana es día miércoles, chicos. Miércoles lo van a estar viendo mañana. Estaba el precio anterior cuando se sirvió. Cuerdas. Las cuerdas. 35 la corta, 40 la delgada larga, 45 la gruesa larga, 100, me falta la de escarcha, que está en 110, también es de mi cabo. Por lo regular siempre las tengo aquí. Y esta por pieza, la de piola, a 35. 35, es la que nunca se va a romper. Exacto. 35 pesos. Estos son los piñateros, las rifas. Ok, chicos, pues básicamente la señora Clau tiene bastante gente. Hoy no pudimos ver tanto, pero definitivamente ya con lo que vimos te das una idea de qué es lo que este proveedor está manejando. Ya con lo que vimos más o menos, y ya tenemos un video grabado de ella. La vez pasada llegamos, si no mal recuerdo, en febrero, entonces prácticamente todo era lo de la Candelaria. Entonces este proveedor se va a estar moviendo a temporada. Quiere decir que cuando se viene ya finales de año empiezan a meter todo lo de los nacimientos, todos los borreguitos, cuando viene Halloween empiezan a salir todas las arañas. Básicamente se va a mover a eso. Vean estas mini. A mí me gustaría quedarme aquí, husmear todo. Me gusta mucho estar aquí viendo todo lo que puedes encontrar, pero es imposible, chicos. Ellos ya tienen bastante, bastante gente. De nuestros proveedores más confiables, y ellos son Juguetería Rubens. Aquí está. Mercado. Ay, nosotros tenemos que ir al Mercado de Sonora. Tenemos que visitarlos de aquel lado. Estos son los números telefónicos para que tú puedas levantar pedido. Como nos enseñó Luchita. Juguete miniatura, cápsula para maqueta, chiclera, juguete de importación y producto de temporada. Bueno, pues ella es la señora Clau, 55529776, y esto es Mercado San Ciprián. Ya sabes que aquí vas a encontrar todo. Ya la señora Clau está bastante ocupada, entonces nosotros nos despedimos. Les mando un abrazote y prepárense, chicos, porque esta semana tenemos actualización de Wii. Bye, bye.